alive in my soul. I want your soul.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la sesión de resistencia bacteriana del Encuentro de Investigación en Enfermedades Infecciosas. El primer trabajo tiene como título Acquisition and Transferability Mechanism of Mercury Resistant Genes in Latin American Staphylococcus aureus Strain. El trabajo está a cargo de la doctora Angie Catherine Hernández Barrantes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias al comité organizador por permitirnos presentar los resultados de nuestro estudio. Staphylococcus aureus resistente a meticilina es un patógeno muy importante a nivel mundial, con diversos linajes presentes en todo el mundo. Especialmente en Latinoamérica tenemos una gran diversidad de estos linajes o clones. En un estudio reciente vemos cómo en México, Guatemala y Brasil el clon predominante es el New York Japón, con un SSMEC tipo 2 y pertenecientes al ST5. En Perú, Chile y Venezuela encontramos al clon chileno cordobés como el más predominante, con un SSMEC tipo 1 pertenecientes al ST5. Y en Colombia y Ecuador, el clon más predominante es el USA 300 variante latinoamericana con un SSMEC tipo 4C y pertenecientes al ST8. Este clon también está ampliamente representado en Venezuela con un 40%. Pero esta distribución clonal no siempre ha sido así. Tenemos evidencia que en Colombia, por ejemplo, han habido dos reemplazos clonales importantes, uno hacia el 2001, donde el clon chileno cordobés reemplazó a su antecesor, el clon pediátrico, y una vez que se describe por primera vez el USA 300 variante latinoamericana en el 2006, este reemplaza por completo al clon chileno cordobés, siendo en la actualidad el clon más predominante en nuestro país. El USA 300, que primero fue descrito, se describió en Estados Unidos, en Norteamérica, y ha sido un clon muy importante en las últimas décadas con una alta morbimortalidad y altamente virulento. Este clon tiene unas características propias, como son el cassette SSMEC tipo 4A y la presencia del elemento móvil denominado ACME, que es un elemento catabólico de arginina que tiene entre sus genes uno que codifica para resistencia a cobre. Mientras, y este clon se diseminó exitosamente en Norteamérica, sin embargo, no pasó lo mismo en Latinoamérica, donde se diseminó mejor o tuvo mayor éxito una variante del mismo denominada variante latinoamericana con un cassette tipo 4C y un elemento móvil denominado COMER que presenta genes que codifican para resistencia a mercurio y resistencia a cobre. Siendo una de las diferencias importantes entre estos dos elementos la resistencia a mercurio, nosotros quisimos ver qué tan prevalentes eran estos genes dentro de los estafilococos aureus en general. Y encontramos que se encuentran en una baja proporción en todos los genomas disponibles en NCBI, que son más de 10.000, y esta prevalencia es de 3.7%. Una vez analizamos ya nuestra colección de genomas, encontramos que estos genes de resistencia a mercurio se encuentran altamente presentes en los aislamientos provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina, son mucho más prevalentes en aislamientos resistentes a meticilina y sin embargo se encuentran presentes en una baja proporción en aislamientos susceptibles a meticilina en Colombia, Perú y Ecuador. Si evaluamos la prevalencia de estos genes por clones,
encontramos que se encuentran altamente presentes en el clon chileno cordobés, el USA 300 variante latinoamericana y el clon brasileño. Esto nos hace pensar que en el ambiente puede haber una presión selectiva para que estos clones, que son prevalentes en la región, se estén estableciendo y se hayan diseminado de la forma en que lo hicieron. En Colombia encontramos que hay una alta contaminación por mercurio. Nosotros somos el primer país en liberar mercurio per cápita, es decir, Colombia es el país que más mercurio per cápita libera en comparación a todos los demás. Y esto, pues, evaluando, digamos, las características de nuestro país, vemos que puede deberse o se debe en su mayoría a los residuos de mercurio que genera la industria minera. El mercurio es uno de los elementos que se usa para la extracción de oro a nivel artesanal y en minería ilegal. Por registros del Ministerio de Minas y Energía, sabemos que el crecimiento de la minería en el país tiene este comportamiento. Si ustedes ven, hubo un aumento importante hacia el 2001, que es más o menos la fecha en la que se describió por primera vez este clon USA 300 variante latinoamericana. Hubo un aumento mucho mayor hacia el año 2009 y para esta época ya el clon USA 300 LV pues era el predominante en nuestro país, lo que podría tener una correlación para su establecimiento y éxito en la región. Por ello, el objetivo de este trabajo fue la caracterización de los mecanismos de adquisición y transferibilidad de los genes de resistencia al mercurio en aislamientos de Staphylococcus aureus de Latinoamérica. Para ello, entonces, nosotros tenemos una colección de 1.462 Staphylococcus aureus secuenciados provenientes de diferentes vigilancias que ha realizado el grupo. Entre 2001 y 2019 se han secuenciado estos aislamientos. Tenemos 732 aislamientos resistentes a meticilina y 730 susceptibles a meticilina. Dentro de estos, como vemos, la prevalencia de los genes de mercurio en los aislamientos resistentes es del 49% y en los susceptibles alcanza el 4%. De esto, seleccionamos 8 aislamientos, digamos, representantes. Tenemos 4 aislamientos resistentes, uno perteneciente al clon USA 300 variante latinoamericana, otro al clon brasilero y 4 que pertenecían al clon chileno cordobés provenientes de diferentes países, Colombia, Chile y Perú. También evaluamos 2 aislamientos susceptibles a meticilina que poseían los genes de resistencia a mercurio y provenían de Chile y Colombia. Con ellos se realizó secuenciación de genoma completo por la plataforma Illumina nuevamente y además se hizo también por la plataforma Oxford Nanopore, que nos permite tener genomas cerrados y, digamos, plásmidos completos. Posterior a ello se hizo el ensamblaje híbrido y la caracterización del contexto genómico a través de diferentes herramientas bioinformáticas. En este caso obtuvimos que para los aislamientos que poseían el cassette SSMEC tipo 4C y 3, los resultados pues, son los ya reportados, donde los genes de resistencia a mercurio se encuentran ubicados cerca de los genes de resistencia a meticilina, es decir, relacionados con ese cassette SSMEC, lo que puede indicar que estos dos tipos de cassette pueden facilitar la transferibilidad de estos genes de resistencia. Por otro lado, en las 4 cepas que pertenecientes al clon chileno cordobés, encontramos que estos genes de resistencia a mercurio se encontraron en un plásmido de 37KB, que además tenían también genes de resistencia a otros metales como cadmio y arsénico, y genes de resistencia a beta-lactámicos, entre esos BLAST. Una vez evaluamos el contexto genómico de estos genes en las cepas susceptibles, encontramos que en la cepa colombiana estos se encuentran también en un plásmido, pero diferente al descrito para los clon chileno cordobés. Este es de 39KB y también presenta genes de resistencia a cadmio y arsénico y el gen BLAST de resistencia a beta-lactámicos, además del TEC-K que genera resistencia a tetraciclinas.
Y en la otra cepa lo encontramos en el cromosoma, en la cepa chilena, y están estos genes en el cromosoma cerca o corriente abajo del ORFX, que se sabe es el punto de inserción del cassette SSMEC. Con ello, entonces podemos concluir que el cassette tipo 4C y 3 parecen facilitar la transferibilidad de genes de resistencia a mercurio, además de las resistencias a antibióticos, en los estafilococos aureus resistentes a meticilina pertenecientes al clon chileno cordobés. La adquisición de estos genes se dio a través de plásmidos conservados. En los aislamientos susceptibles, los genes de resistencia a mercurio se localizaron tanto en cromosoma como en plásmido, lo que podría estar indicando, o sea, todo esto nos puede estar indicando una adaptación evolutiva a las condiciones medioambientales, como son en este caso la contaminación por mercurio y la presencia de antibióticos. Agradezco pues mucho a nuestro grupo, a la Unidad de Genética y Resistencia Antimicrobiana, por la realización de este trabajo y a las entidades financiadoras, la Universidad del Bosque y MinCiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su conferencia. Quisiera preguntarle cuáles serían las potenciales aplicaciones clínicas de estos hallazgos genómicos. Bueno, aquí digamos que en Staphylococcus aureus todavía no se conoce, es algo que está en, entonces lo tenemos en estudio en este momento. Se sabe en otras especies que la resistencia a mercurio puede estar seleccionando o coseleccionando esa resistencia a antibióticos. Entonces esto se ha evaluado en otras bacterias, por lo tanto lo que queremos en este momento nosotros con el estudio que se está realizando es corroborar o poder confirmar si esto mismo está pasando en Staphylococcus aureus, pero hasta el momento no se tiene evidencia de eso. Muy bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su presentación y continuaremos con la segunda conferencia de la sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos con la sesión y queremos entonces darle la bienvenida al siguiente expositor que nos y evaluación de compuestos con potencial inhibitorio de la adhesión del antígeno 1-2 de Streptococcus mutans. Entonces, invitamos al doctor Rivera para que haga su presentación. Bienvenido, le recordamos que tienen 10 minutos para su presentación y 5 minutos para preguntas. Doctora, muchas gracias. Buenos días. ¿Me confirmas, por favor, que me estén escuchando y que la presentación se esté viendo? Sí, señor. Estamos viendo la presentación y yo estoy oyendo. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Vamos a compartir este trabajo, el cual ya pues la doctora contó el título. Presentado por y realizado por los autores que ven en pantalla, principalmente pues lo dirigió el Grupo de Inmunología Molecular de la Universidad del Quindío, el Grupo de Investigación en Salud Oral de la Universidad Antonio Nariño, con la colaboración de otras universidades nacionales, como la Universidad de Antioquia y la Universidad Liverpool John Moore de Inglaterra. Nuestro trabajo se enmarca en el contexto de la caries. La caries es un trauma o un trastorno frecuente en el humano que se caracteriza por perforaciones o daños en los dientes, el cual es producido por los ácidos orgánicos que son producto del metabolismo bacteriano cuando en la dieta hay un consumo elevado de azúcares. Esta caries dental puede generar complicaciones, molestias, fracturas de dientes. En algunas ocasiones la progresión puede llevar a abscesos dentales, los que pueden generar finalmente incluso enfermedades sistémicas. Suele aparecer en niños, pero cualquier persona puede verse afectada por esta enfermedad. El Streptococcus mutans es la bacteria más asociada a esta patología, es un miembro de la microflora oral
forma parte de los primeros colonizadores, los cuales tienen la capacidad de anclarse a moléculas que están inmersas en la película salival, que es la que recubre nuestros dientes, y al hacer contacto entre diente, dieta rica en azúcares, bacterias, por un periodo largo, se puede desencadenar la formación de una biopelícula que inicia por la adhesión de las primeras bacterias, una agregación con demás bacterias, formación de microcolonias y finalmente una biopelícula madura que es la que va a participar en la destrucción del tejido dentario. Se han estudiado diferentes factores de virulencia relacionados con esta capacidad patogénica de Streptococcus mutans. Una de las más estudiadas son las glucosil transferasas, ¿sí? Unas proteínas encargadas de sintetizar azúcares para el anclaje del Streptococcus mutans, en el cual a partir del 2016 se han utilizado búsqueda de compuestos utilizando herramientas virtuales para poder inhibir estas proteínas. Hay una adenina bien importante como factor de virulencia del Streptococcus mutans, que es el antígeno 1-2, el cual es una adenina del Streptococcus mutans, la cual utiliza una sortasa de esta bacteria para poder anclarse a la pared celular de ella. Y a través de la SAC, una aglutinina salival humana, se puede adherir al diente y además de ello puede coagregarse con otras bacterias. Dado esto, nosotros planteamos esta pregunta de qué compuestos seleccionados por herramientas bioinformáticas podrían tener un potencial inhibitorio de la adhesión dependiente de este antígeno para Streptococcus mutans, para lo cual lo primero era seleccionar compuestos con alta afinidad a sitios de unión de este antígeno y evaluar si los compuestos encontrados tenían alguna citotoxicidad en un modelo celular humano y sobre la bacteria Streptococcus mutans, además de evaluar si tenía efecto sobre la adhesión. Para ello, primero estandarizamos un protocolo para la búsqueda in silico o las búsquedas de herramientas virtuales para generar los compuestos. En este caso, utilizamos esta secuencia de proteica, el antígeno 1-2 de Streptococcus mutans. Utilizamos la herramienta SwissModel, en la cual encontramos dos estructuras tridimensionales. La proteína no está modelada en su totalidad, quizás por su gran tamaño, pero sí hay dos fragmentos muy importantes en esta proteína con los cuales nosotros utilizamos para hacer una búsqueda de homología de secuencias y una búsqueda de homología estructural para verificar que en el humano no hubieran proteínas homólogas y quizás pudiéramos inhibir alguna de las proteínas de importancia humana. Posterior a ello, tomamos estas estructuras tridimensionales de estas dos proteínas y utilizamos unos multiservidores para poder seleccionar los sitios de unión a estas proteínas, donde íbamos a hacer la búsqueda de los compuestos utilizando una librería de 883 mil compuestos aproximadamente, utilizando el servidor TAC. Y a partir de estos compuestos los filtramos de acuerdo a los puntajes de selección de las energías de interacción y al número de sitios de unión en los cuales los compuestos estaban acoplándose a estas proteínas. Posterior a ello, nosotros hicimos un análisis de propiedades farmacológicas y de citotoxicidad de estos compuestos para finalmente quedar con tres compuestos, los cuales los llevamos a las evaluaciones in vitro. Finalmente, esos fueron cuatro compuestos que eran potencialmente inhibidores de la formación o de la adhesión de Streptococcus mutans. Sin embargo, el cuarto compuesto no estaba disponible para COP en su momento, por lo tanto hicimos las evaluaciones con estos tres que los vamos a abreviar como Z1187, 939 y 906. Estos compuestos, como les mencionaba, hicimos tratamientos en un modelo celular humano en Streptococcus mutans y adicionalmente lo hicimos en Candida albicans. Tomamos diferentes concentraciones de los tres compuestos y los pusimos en tratamiento durante 24 horas con células de fibroblasto del ligamento periodontal, en los cuales identificamos si tenían alguna influencia sobre el crecimiento utilizando yoduro de propidio y verificando por citometría de flujo. En el caso de la citotoxicidad, de igual manera, el Streptococcus mutans y Candida albicans fueron cultivados durante 24 horas para evaluar si había algún efecto. Todos los experimentos se realizaron por triplicado en tres momentos independientes. En el caso, por tiempo solamente mostrar algunos de los más representativos. En este caso, el compuesto 187, al igual que los otros dos, ninguno generó ninguna citotoxicidad. Como podemos ver aquí, las células tratadas con relación a los tratamientos con los compuestos crecieron de igual manera. Lo mismo para el caso de Streptococcus mutans y Candida albicans, en el cual utilizamos la clorexidina como control de muerte y podemos ver que la clorexidina efectivamente
mató las células, pero pues no vimos ningún efecto sobre el crecimiento con relación a nuestros compuestos. Posterior a ello hicimos un ensayo de adhesión, el cual se realiza durante 3 horas, en el cual Streptococcus mutans se pone a adherir en una microplaca de 96 pozos en el tratamiento con las diferentes concentraciones de los compuestos, y posterior a ello se mide la densidad óptica con ayuda de cristal violeta para poder identificar si había alguna influencia sobre la adhesión de Streptococcus mutans. Aquí podemos observar una de las gráficas del compuesto 187, en el cual tenemos el control de crecimiento, tenemos el control de vehículo porque los compuestos estaban diluidos en DMSO al 10%, y utilizamos como control negativo un estreptococo mutante que no tiene el antígeno 1-2. También utilizamos la clorexidina, entonces en comparación al control del vehículo pudimos identificar que a partir de 200 micromolar, este compuesto, al igual que los otros dos, tuvieron inhibición sobre Streptococcus mutans, encontrando un IC50 de 28 micromolar para el compuesto 1.87, 9.39 tenía el mismo IC50, 28 micromolar, y en el caso del compuesto 9.06, el IC50 era de 60 micromolar. Podemos identificar aquí que todos a 200 micromolar tienen una inhibición significativa sobre la adhesión de Streptococcus mutans, y a 100 micromolar, pues vemos que el que tiene mejor comportamiento o mejor inhibición de la adhesión es el compuesto 1.87, siendo de los tres este pues el mejor compuesto. Lo que pudimos observar es que al momento de hacer la mezcla entre los compuestos y la bacteria, hay una aglutinación bacteriana. Adicionalmente hicimos una microscopía electrónica de barrido y una simulación de dinámica molecular utilizando el compuesto 1.87, que fue el que mejor resultado obtuvo. Con esto pudimos comprobar las figuras A y B, son la misma microfotografía, solo que es un zoom de la A, en el cual podemos ver cómo crece el estreptococo durante 3 horas en condiciones normales, y en las microfotografías C y D podemos observar que hay una inhibición de la adhesión del Streptococcus mutans y no hay una afección en la morfología de la bacteria, lo que podría decirnos que evidentemente estamos inhibiendo la adhesión, más no estamos generando algún efecto citotóxico sobre la célula de Streptococcus mutans. En relación a la simulación de dinámica molecular, estas tres gráficas que se solapan aquí, lo que nos dice es que durante los 300 nanosegundos de la simulación hay una estabilidad entre el complejo de el compuesto 1.87 y una de las proteínas que utilizamos, donde fue, digamos, el mejor acoplamiento que obtuvimos. Y allí esa estabilidad puede darse por unos puentes de hidrógeno que también se vigilaron en esos 300 nanosegundos, y encontramos pues que había una buena estabilidad. ¿Qué es lo importante en este sentido cuando se trabaja tratando de inhibir los mecanismos de formación de biopelícula de Streptococcus mutans? Hay tres vías, una que es interferir con las señales celulares como genes que interfieren en el codon sensing bacteriano, la otra es inhibir la adhesión de las bacterias dependiente de sucrosa o en presencia de sucrosa, que eso tiene que ver con las glucosiltransferasas que les mencioné al inicio. En este caso nosotros trabajamos en una inhibición de la adhesión independiente de sucrosa. Ya se han establecido y moléculas como curcumina, como morin y otras moléculas tienen efectos también sobre la adhesión en esta vía, sin embargo están dirigidas a la sortasa, que es una enzima importante para que el antígeno 1-2 se ancle a la pared de la membrana celular. Sí, señora, ya estamos terminando. Muchas gracias. Y para finalizar, pues nosotros lo que pretendemos o lo que quisimos evaluar con este trabajo es que nuestros compuestos lo que hacen es un recubrimiento en las proteínas que utilizamos para la búsqueda de los compuestos, que son importantes para la adhesión de la bacteria al diente, porque ellas tienen interacción directa con glicoproteínas y azúcares que le permiten la inhibición. Entonces aquí están nuestras conclusiones. Para estar finalizando, pudimos encontrar tres compuestos que no tienen efectos citotóxicos a las concentraciones evaluadas y pues que tienen capacidad inhibitoria de la adhesión de Streptococcus mutans. Estas son todas las personas que participaron en el proyecto. A todos muchísimas gracias y a ustedes por su presencia el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante. Entonces, quería hacer antes, si hay otra pregunta, preguntarle algo que siempre me ha llamado la atención de este tipo de estudios, y es, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque, digamos, es claro que si se encuentra una actividad que inhibe la adhesión, pero el objetivo, digamos, a mediano o largo plazo, digamos, es, me imagino, llevar a hacer compuestos que tengan acción
directa sobre el diente, ¿no? Me imagino, y la caries. Entonces, por ejemplo, después de que se hacen estos avances para llegar a digamos, a mirar cómo le va verdaderamente, ¿cuál es el paso siguiente en este tipo de estudios? Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la pregunta. En este momento, pues nosotros encontramos estas moléculas. La idea ahora, el paso siguiente es poder hacer una evaluación sobre la formación de la biopelícula, que es un paso más adicional, como se lo mostraba en esta figura. Lo primero es que nosotros hicimos una evaluación sobre la adhesión, ¿sí? Ahora hay que mirar si los compuestos tienen un efecto en la coagregación, porque esa proteína que nosotros utilizamos también participa en ese proceso, para finalmente en algún punto poder hacer un enjuague dental o ponerlo en alguna crema, dependiendo pues del vehículo que sea más adecuado para las moléculas, pero el paso a seguir en este momento es hacer una evaluación sobre el efecto ya de la coagregación y de la formación del biofilm, que son unos ensayos diferentes, y poder hacer un ensayo en modelo animal para mirar si en un modelo cariogénico in vivo puede tener efecto sobre la formación de la biopelícula. Muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay alguna otra pregunta del público, o damos paso a la doctora Joana para que presente al siguiente expositor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Que tengas. Continuamos entonces con la identificación de genes de resistencia antibiótica TETQ, TETM, QNRS, QNRB en bacilos entéricos aislados de cavidad oral a cargo de la doctora Ginette Neuta Poveda. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos, muchas gracias. Les voy a presentar el proyecto que acabaron de mencionar. Este es un proyecto que fue desarrollado por Paula Pájaro, Natalia Andrea Delgadillo, Yermaris Castillo, Gloria Inés Laforí y Diana Marcela Castillo, quien les habla, Ginette Neuta, y fue realizado en el Laboratorio de Microbiología Oral del Instituto Vivo, que hace parte de la Facultad de Odontología de la Universidad del Bosque. Para empezar, entonces, este proyecto está enmarcado o principalmente asociado con bacilos entéricos, que son bacilos gram-negativos que hacen parte de la familia Enterobacteriaceae, y los cuales son característicos del tracto gastrointestinal. Allí en esta zona son considerados microbiota normal. A nivel de la cavidad oral, estos bacilos entéricos son considerados microbiota transeúnte y pueden llegar allí por diversas causas. Se consideran o cobran gran importancia debido a que persisten después de terapias mecánicas y quirúrgicas, pueden ser sobreinfectantes que complican los procesos orales y adicionalmente pues generan o están asociados con las fallas terapéuticas que se presentan en los tratamientos antibióticos que son instaurados para tratar estas infecciones orales. Y se ha reportado que son un reservorio importante de múltiples genes de resistencia. A nivel de la prevalencia, se ha observado que en Latinoamérica, o se ha reportado por autores como Gamboa et al. En 2013, que es alrededor del 34%, aunque esta prevalencia puede variar dependiendo de la zona. La resistencia antibiótica es considerada como tal un problema importante de salud global, y pues muchos de los factores asociados a esta resistencia o a la propagación de las bacterias multiresistentes es el uso inapropiado de los antibióticos y también las insuficientes medidas de prevención y control que hay alrededor del uso de los antibióticos. En clínica se han realizado muchos estudios y ya se encuentran muchos protocolos establecidos para el tratamiento de estas bacterias entéricas. A nivel de odontología, los principales antibióticos que se utilizan son familias de los betalactámicos,
pero se ha observado que estos bacilos entéricos presentan altas tasas de resistencia a estos antibióticos, por lo tal, pues se ha buscado alternativas que permitan combatir esta resistencia y adicionalmente pues también son alternativas para pacientes que pues presentan alergias a estos antibióticos. Entre esas alternativas se encuentran la tetraciclina, como la doxiciclina, y también las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina, que son antibióticos que tienen distintos mecanismos de acción. Pero se ha reportado a nivel clínico principalmente altas tasas de resistencia a estos antibióticos debido a varios genes, entre los que se reportan a resistencia a tetraciclina, se encuentra TETQ y TETM, asociadas con protección ribosomal. Y a nivel de fluoroquinolona se reportan genes de resistencia como QNRB y QNRS asociadas a resistencia mediada por plásmidos. La mayoría de los estudios, como mencioné anteriormente, se han realizado a nivel clínico y pues también se ha discutido que pues esta resistencia puede variar dependiendo de la zona geográfica por diferentes procesos, por lo cual pues es importante conocer a nivel de Colombia cómo está esta resistencia y también principalmente en el ámbito odontológico. Y pues estos estudios tienen la finalidad de aportar información que contribuya al seguimiento de esa vigilancia epidemiológica que permita controlar la diseminación de estos microorganismos y asimismo la diseminación de estos genes de resistencia asociados a resistencia antibiótica principalmente. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo fue establecer la frecuencia de los genes de resistencia antibiótica a los genes TETM, QNRSB, QNRB y TETQ en bacilos entéricos aislados a partir de muestras de saliva. Para la metodología, entonces, este fue un estudio descriptivo observacional in vitro. La población y muestra consistía en 100 aislamientos de bacilos entéricos provenientes de muestras de saliva. Estos aislamientos estaban almacenados en caldo VHI más glicerol y conservados a menos 80 grados centígrados, fueron descongelados, se sembraron en medios como McConkey y se evidenció su crecimiento y pureza posterior al proceso de incubación. Posteriormente se realizaron pruebas bioquímicas utilizando galerías bioquímicas para la identificación de género y especie y se realizaron pruebas complementarias como indole oxidasa. Adicionalmente, las bacterias fueron guardadas en agua para posterior extracción de DNA. La detección de los genes de resistencia entonces consistía en la extracción de ese DNA a partir de los aislamientos por choque térmico. Posteriormente, ese DNA fue utilizado para realizar una PCR convencional utilizando primers específicos para los genes de interés QNRS, QNRB, TETQ y TETM y los productos de la PCR fueron visualizados a través de electroforesis utilizando bromuro de tidio. Como control positivo se utilizó una cepa de bacteroides fragilis, ATCC25285. El análisis de datos consistió en estadística descriptiva, por medio de la cual se determinó la frecuencia de los principales géneros y especies, así como la frecuencia de los genes de interés de resistencia a ciprofloxacina y doxiciclina. En la tabla número 1 se pueden observar la secuencia de primers utilizados para la detección de genes de interés y pues las referencias respectivas en las cuales nos basamos. Como en la tabla número 2 y como primer resultado, se encuentra la frecuencia de géneros de las enterobacterias aisladas en las muestras de saliva. Aquí se pudo observar que los principales géneros encontrados fueron enterobacter en un 37% y Klebsiella en un 30%. De acuerdo con estudios reportados, como Betancourt et al. En 2006, estos son los principales géneros que se han aislado en cavidad oral y se ha encontrado que estos géneros son asociados a la denominada tribu Klebsiella. Entonces, los resultados encontrados concuerdan con la literatura reportada. Ya a nivel de especies, se encuentra en la tabla número 3 la frecuencia de géneros y especies en enterobacterias aisladas de muestras de saliva. Aquí encontramos que las primeras especies asociadas o encontradas fueron Enterobacter cloacae, asimismo Klebsiella oxitoca y Serratia marcescens. Estos resultados también concuerdan con lo reportado por autores como Ardila, en donde se menciona que estas son las principales especies asociadas también a los géneros presentados en la tabla anterior que se reportan en cavidad oral. Estas especies se ha discutido que pueden llegar a cavidad oral por procesos como contaminación ano-mano-boca
consumo de alimentos o agua que contengan este tipo de alimentos, o autoinoculación por dejar, por hábitos como dejar el cepillo de los dientes en el baño. En cuanto a la frecuencia de los genes de resistencia de interés, encontramos en la tabla número 4 que el principal gen detectado en estas muestras fue TETM y seguido por QNRB. En cuanto a QNRS y TETQ, pues se obtuvo una baja frecuencia de estos genes. TETM es considerado un gen importante que se ha observado o se ha reportado en bacterias como E. coli a nivel clínico y está asociado con resistencia a tetraciclina. QNRB es un gen que está asociado con resistencia a fluoroquinolonas, que son dos antibióticos utilizados, tanto la doxiciclina como la ciprofloxacina, utilizados como alternativas a nivel odontológico, pero pues se ha descrito un aumento en la resistencia a estos antibióticos por la presencia de estos genes. Entonces, pues se tiene en cuenta que al presentarse una gran cantidad, en cuanto al 53% de este gen es los bacilos entéricos, pues se consideran que son un importante reservorio de este gen y que debido a los mecanismos por los cuales pueden transmitir estos genes a otras bacterias, pues también se puede generar transmisión de la información a otras bacterias que puedan ser consideradas o que puedan estar dentro de la cavidad oral normalmente. Esto concuerda o pues también está asociado a los reportes de diversos autores, en donde, como mencionaba anteriormente, principalmente se ha encontrado en bacilos entéricos como Escherichia coli. A nivel de especies, estos géneros, principalmente TTM, fue encontrado en Cronobacter sakazaki, anteriormente denominado Enterobacter sakazaki, en Enterobacter cloacae, Enterobacter yergoviae, Klebsiella oxytoca. Estas bacterias, como mencioné anteriormente también, pues son importantes reservorios de estos genes. Asimismo, QNRB fue solo encontrado en Klebsiella oxytoca, pues más frecuentemente, perdón, y pues se considera también un reservorio importante de este gen, aunque la frecuencia no se puede decir que es alta, pero pues se debe realizar un seguimiento epidemiológico que aporte a esa vigilancia epidemiológica para evaluar las medidas que se han instaurado hasta el momento para el control de la resistencia antibiótica en bacilos entéricos asociados a cavidad oral. La conclusión fue los bacilos entéricos aislados de cavidad oral son considerados importantes, reservorios importantes de genes como TETM y QNRB que podrían ser transferidos a otras bacterias orales y complicar los tratamientos en los que se usan antibióticos como doxiciclina y ciprofloxacina empleados como tratamiento alternativo. Este es el grupo de trabajo que realizó el proyecto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Quisiera preguntarle en cuanto a esta microbiota transitoria o transeúnte por la cavidad oral de bacilos gramnegativos entéricos, ¿cuál es el tiempo de permanencia que pueden tener en la cavidad oral de las personas? Pues no hay un tiempo así exacto, también depende pues del hospedador que contenga este tipo de microbiota. En algunos estudios se reporta de días la desaparición, pues o que ya no se encuentre en estos microorganismos, pero en personas donde su sistema inmunológico pues no está tan óptimo, la persistencia de estos bacilos entéricos puede ser mucho mayor. Y pues también en las personas que presentan estos bacilos entéricos asociados a infecciones ontogénicas, por ejemplo, o a infecciones como periodontitis, se ha observado también la persistencia importante de estos bacilos en las bolsas periodontales, lo cual pues está muy asociado a las fallas en los tratamientos antibióticos. Muchas gracias. ¿Existen otras preguntas para la doctora? O damos paso a la siguiente presentación. Yo quería aprovechar y preguntarle a la doctora rápidamente del origen de las muestras. Llama la atención pues por la presencia de resistencia si esas muestras de saliva eran de
no sé, personas sanas, pacientes con uso de antibióticos o con patologías de origen odontogénico? Son de diferentes diagnósticos. No tenemos un grupo, o sea, un diagnóstico específico asociado. Fueron muestras recolectadas de pacientes que asistían a las clínicas odontológicas de la universidad, pero pues en algunos casos no teníamos el diagnóstico exacto por la cual esa persona asistía a la consulta odontológica, por eso no pudimos hacer una correlación directa con el diagnóstico, pero es parte del siguiente, de la siguiente fase del proyecto de revisar la asociación con el diagnóstico y el uso de antibióticos, la persistencia. ¿No? Ok, gracias. Y el uso de antibióticos, sí, señor. Bueno, doctora Aura Lucía, me retiro para que continuemos entonces con la siguiente presentación. Bueno, muchas gracias, doctora Johanna. Entonces, continuamos con la presentación del trabajo titulado Descripción de las tendencias en las frecuencias de microorganismos y su sensibilidad a antibióticos en hemocultivos positivos en 61.299 pacientes de instituciones hospitalarias de Antioquia, Colombia, 2010, 2019. Invito al doctor Juan José, creo que es el que va a hacer la presentación, para que nos la haga. Muchas gracias. Buenos días, doctora. ¿Me confirma si ahí está viendo las diapositivas y escuchando bien? Sí, señor. Aquí estamos viendo y oyendo. Listo. Buenos días, mi nombre es Juan José. El día de hoy vengo a presentarles nuestro proyecto de investigación en el cual realizamos la descripción de las tendencias de las frecuencias de microorganismos y su sensibilidad a antibiótico en hemocultivos positivos en diferentes instituciones hospitalarias del departamento de Antioquia. Para iniciar, es importante destacar que la bacteriemia es una patología de gran importancia clínica, esto determinado principalmente porque en las últimas dos décadas se ha evidenciado un incremento en su frecuencia. Esto principalmente determinado por dos factores. Uno, el incremento en la presencia de pacientes más añosos con mayor número de comorbilidades y adicionalmente a esto, el incremento de procedimientos y dispositivos invasivos tanto a nivel intrahospitalario como en la comunidad. Estos factores han generado que en los últimos años se dé un cambio en cuanto a la epidemiología de la bacteriemia. Este cambio determinado tanto en la frecuencia, es decir, en las principales etiologías causales de bacteriemia, como en el perfil de sensibilidad de estas etiologías. Y esto es de gran importancia y de gran utilidad para el clínico, ya que conocer las principales etiologías asociadas a bacteriemia y su perfil de sensibilidad va a permitir realizar una terapia empírica adecuada. Adicionalmente a lo anterior nombrado, tanto la bacteriemia como la sepsis, una complicación directa de la primera, explican el 40% de la mortalidad intrahospitalaria. El objetivo de nuestro estudio es caracterizar las frecuencias y el perfil de sensibilidad de microorganismos gram-negativos y cocos gram-positivos en bacteriemias en los diferentes grupos etarios a nivel intrahospitalario de las diferentes instituciones hospitalarias que conforman al grupo germen. Esto realizado durante un periodo de seguimiento de 10 años. Durante este periodo de seguimiento de 10 años se obtuvo 61.299 aislamientos de hemocultivos positivos en las instituciones hospitalarias que conforman al grupo germen. Nuestro estudio se caracteriza por ser un estudio multicéntrico observacional descriptivo de corte realizado durante un periodo de seguimiento de 2010 a 2019. Durante este periodo de seguimiento se recolectaron o se recopilaron los resultados de los hemocultivos positivos y se realizaron dos tipos de análisis. El primer análisis es un análisis meramente descriptivo en el cual buscamos determinar las frecuencias de los microorganismos causales de bacteriemia durante estos 10 años. En este primer análisis incluimos a los microorganismos que cumplían una prevalencia mayor al 0.5% durante estos 10 años. Los microorganismos que no cumplían este criterio fueron agrupados como otros. Y el segundo análisis era evaluar el perfil de sensibilidad. Para evaluar el perfil de sensibilidad a antibióticos durante el estudio, nos basamos en el grupo ESCAPE, es el grupo establecido por la campaña de Surviving Sepsis. En este grupo encontramos tanto enterobacterias como cocos gram-positivos. Y aquí tenemos a E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, Enterococcus
y Staphylococcus aureus. Sin embargo, vale la pena la aclaración que durante nuestro estudio la frecuencia de aislamientos de Acinetobacter fue muy baja, por lo cual no lo incluimos en el análisis de los perfiles de sensibilidad. Sin embargo, decidimos incluir a Serratia debido a su alta prevalencia en nuestro medio. Estos datos fueron recopilados a través de una base de datos llamada HUNET y posteriormente analizados mediante SPSS, el cual nos permitió realizar un modelo de regresión lineal simple. Para iniciar presentando los resultados de nuestro estudio, vamos a hablar de las frecuencias relativas de cada microorganismo durante este periodo de 10 años. Y acá podemos ver que los microorganismos que tuvieron mayor importancia con respecto a su prevalencia fueron E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Klebsiella pneumoniae, los cuales explican más del 50% de las etiologías asociadas a bacteriemia en nuestro estudio. Adicionalmente, en la diapositiva vemos unos microorganismos resaltados en rojo, los cuales corresponden a los microorganismos que componen al grupo escape, y vale la pena destacar que durante nuestro estudio el 5% de los hemocultivos positivos fueron representados por Candida. Adicional a las frecuencias relativas, es de destacar o de importancia conocer cómo fue el comportamiento de estos microorganismos año a año. Y aquí, para eso les traigo esta gráfica en la cual plasmamos a los microorganismos que tuvieron cambios significativos durante el periodo de seguimiento. Y acá podemos ver que Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae evidenciaron un incremento en la frecuencia relativa durante el periodo de seguimiento de una manera estadísticamente significativa. Por otra parte, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis y Pseudomonas aeruginosa mostraron un descenso en la frecuencia relativa durante el periodo de seguimiento de manera estadísticamente significativa. Adicional a lo anterior, es esencial conocer cuáles fueron los microorganismos más frecuentes asociados por los diferentes servicios de atención. Y en los servicios de atención tenemos tres. Tenemos el servicio UCI, el servicio urgencias y el servicio no UCI. Iniciando por el servicio UCI, podemos observar que los microorganismos más frecuentemente aislados fueron Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus, mientras que en los servicios de urgencias y no UCI, este último representado por los servicios de hospitalización, las tres principales etiologías fueron las mismas, E. coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. Ya pasando al análisis del perfil de sensibilidad y la tendencia de ese perfil de sensibilidad durante el periodo de seguimiento, vamos a iniciar analizando las enterobacterias. Y vamos a iniciar con E. coli. Acá en E. coli podemos observar que durante los 10 años hubo un cambio estadísticamente significativo con respecto al perfil de sensibilidad. Y eso se evidenció en cefepime y ceftazidima, en los cuales se redujo el perfil de sensibilidad. Es decir, E. coli tuvo una reducción del perfil de sensibilidad a estos dos antibióticos de manera estadísticamente significativa. Con respecto a Klebsiella pneumoniae, lo que observamos en la gráfica es que durante el periodo de seguimiento hubo una reducción en el perfil de sensibilidad a gentamicina, cefepime y ciprofloxacina. Con respecto a Enterobacter cloacae, no se evidenciaron cambios estadísticamente significativos con respecto a los perfiles de sensibilidad. Sin embargo, llama la atención y cabe destacar que durante el periodo de seguimiento se incrementó el perfil de sensibilidad hacia ceftazidima, sin ser este estadísticamente significativo. Con respecto a Serratia, que fue el microorganismo que decidimos incluir por su alta, por su prevalencia en nuestro medio, podemos observar que durante el periodo de seguimiento se incrementó el perfil de sensibilidad hacia ceftazidima de manera estadísticamente significativa. Y para culminar con las enterobacterias, vamos a evidenciar qué pasó con Pseudomonas aeruginosa. Y es que durante el periodo de seguimiento de 10 años se incrementó el perfil de sensibilidad para todos los microorganismos, para todos los antibióticos, evaluados de manera estadísticamente significativa. Y por último, acá observamos a los cocos gram-positivos, específicamente a Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium y Staphylococcus aureus. Para los enterococos se evaluó el perfil de sensibilidad a vancomicina y para Staphylococcus aureus se evaluó el perfil de sensibilidad a oxacilina. Tanto en enterococos como en Staphylococcus aureus no se evidenciaron cambios estadísticamente significativos con respecto al perfil de sensibilidad. En nuestro estudio se observó que E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Klebsiella pneumoniae fueron las principales etiologías
aisladas en las bacteriemias durante el estudio. Y estos microorganismos representaron hasta el 58% de estas etiologías. En los últimos años, en la literatura, se ha evidenciado un incremento en las tasas de resistencia, especialmente en enterobacterias. Y esto es consistente con nuestro estudio. Si recuerdan los resultados, algunas enterobacterias presentaron una disminución del perfil de sensibilidad a ciertos microorganismos, cosa que no sucedió con Pseudomonas aeruginosa. Y con respecto a la epidemiología de la bacteriemia a nivel mundial, cuando uno revisa los estudios internacionales, la mayoría de estas etiologías están representadas por cocos gram-positivos. Sin embargo, cuando analizamos nuestro estudio, vemos que la principal etiología está representada por bacilos gram-negativos, específicamente E. coli. Y esto, adicional a los factores previamente descritos o a los factores previamente destacados, da la importancia de una vigilancia epidemiológica, la cual se encargue de vigilar las etiologías y el perfil de sensibilidad de los microorganismos causales de bacteriemia en nuestro medio. Labor realizada por las redes de vigilancia epidemiológica. Y esto es de esencial utilidad para el clínico, para el médico, ya que conocer las etiologías y su perfil de sensibilidad va a permitir realizar o instaurar una terapia empírica adecuada, la cual se va a impactar en la morbimortalidad de nuestros pacientes y en sus desenlaces. Por último, quiero darle gracias al Grupo Germen y a todas las instituciones hospitalarias que lo conforman, que conforman esta red, y a la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Si hay alguna, no sé si hay alguna pregunta del público. Si no, yo sí quiero preguntarle o hacer algún comentario. El primero es la importancia, pues obviamente, de mantener estos sistemas de vigilancia activos y que en muchas cosas, por ejemplo, coincidimos con datos que tenemos en nuestras redes. Sin embargo, quería preguntarle a ustedes qué estrategia tienen, por ejemplo, para darle el valor a estos estafilococos coagulasa negativo en bases tan grandes donde es difícil a veces saber si este microorganismo está presente, por ejemplo, en todos los juegos de hemocultivos para darle un valor. Vi que es importantísimo, por ejemplo, en UCI, o si ustedes pueden establecer que se trata de contaminación, digamos, de cultivos que tendrían un porcentaje importante de contaminación. Esa es la primera duda que a mí siempre me queda cuando hacemos estos análisis. Y la segunda es que me llama la atención, pero es para que me corrijas, que me llamó la atención los porcentajes de sensibilidad que ustedes manejan a carbapenémicos en Klebsiella. Me pareció que la tendencia de ustedes no fue significativa. Me gustaría que me aclararas esa parte, como que es muy propia, parece ser de ustedes, ¿no? Y que se relacionaría con los datos nacionales. Sí, entonces, doctora, con respecto a la primera pregunta, eso podría ser una limitación de nuestro estudio. Sin embargo, cuando uno analiza los estafilococos coagulasa negativo, es altamente probable que esos aislamientos sean contaminación y en realidad confirmar que sea contaminación o que en realidad sea una infección que esté en nuestro paciente por la base de datos que tenemos es complicado. Sin embargo, cuando uno realiza este tipo de análisis, además de eso, debería tener en cuenta los grupos etarios. Por ejemplo, en neonatos, un aislamiento de estafilococoagulasa negativo se considera significativo y se inicia antibiótico-terapia. Sin embargo, en los otros grupos etarios sí es más complejo confirmar si en realidad estamos frente a una contaminación o una verdadera infección. Con respecto a la segunda pregunta, durante el estudio y durante el seguimiento sí nos evidenciaron cambios estadísticamente significativos con respecto a carbapenémicos en Klebsiella. Y es algo pues, que hemos evidenciado durante el periodo de seguimiento de los 10 años. Me informan que hay preguntas para el doctor. Entonces, como aquí tengo una pregunta, ¿cómo ha evolucionado la frecuencia de candidemias, doctor, desde el 2000, en estos 10 años de vigilancia? Y la otra es si hay algunas medidas pensadas frente a estos cambios en las que son significativas, digamos,
en estrategias que ustedes a nivel de grupo hayan podido establecer con estos datos. Listo. Con respecto al comportamiento de Cándida, en realidad ese comportamiento ha sido estable durante el periodo de seguimiento. Sin embargo, debido a que no, pues por cuestiones de tiempo no trajimos pues como gráficas en la cual pudiéramos mostrar como el comportamiento año a año de cada uno de los microorganismos. Sin embargo, con respecto a Cándida ha sido estable. Y con respecto a la segunda pregunta, estos cambios estadísticamente significativos con respecto a las tendencias de los perfiles de sensibilidad son de gran importancia, sobre todo para alarmar a los clínicos y para presentarlos en este tipo de eventos, para que se conozca cómo se han comportado estas etiologías y cómo podríamos impactar desde el ámbito clínico en estas tendencias de sensibilidad. Y esto usualmente podríamos resumirlo en una sola palabra, y es en una antibiótico-terapia adecuada. Y esta antibiótico-terapia adecuada podría estar en gran parte determinada por conocer los perfiles de sensibilidad y las etiologías asociadas a bacteriemia, asociadas pues a factores intrínsecos de cada paciente, a factores de riesgo, a factores de riesgo tanto para etiologías como para resistencia bacteriana. Entonces, en realidad es un conglomerado de factores, tanto clínicos como de vigilancia epidemiológica. Gracias, doctor. Aquí tenemos, aprovechemos los minuticos que nos quedan, dos preguntas más. Preguntan si para hacer estos análisis año a año ustedes fueron teniendo en cuenta los cambios en puntos de corte, por ejemplo, en los casos que aplica, si para cada cosa o muchos los aplicaron para poder ver estas tendencias. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, ¿en qué parte o qué tantos los datos de ustedes como red pueden ser, se diferencian de lo que se ha encontrado en otras, en estas tendencias en otras ciudades del país? Sí. Con respecto a la primera pregunta, ¿me la podría repetir, por favor? Sí, señor, claro, que si para hacer estos análisis en las tendencias tuvieron en cuenta los cambios en los puntos de, por lo que es de CLSI, cuando por ejemplo tuvieran lugar, por menos por ejemplo en carbapenémicos, en acinetobacter y en pseudomonas, etcétera, etcétera, o sea, que si los tuvieron en cuenta al hacer los análisis o cada uno está con los puntos de corte, digamos, de su momento. Sí, es claro que año a año los puntajes de corte, tanto para sensibilidad, han cambiado para ciertos antibióticos. Durante el seguimiento año a año se fueron actualizando esos puntos de corte y fueron tenidos en cuenta para el análisis. Muy bien. ¿Y hay alguna diferencia, digamos, en algún marcador clave que los haga, digamos, distintos con relación a otras ciudades del país, o en general se comporta parecido? En general, el comportamiento es parecido, incluso cuando nos comparamos a países latinoamericanos con respecto a las principales etiologías causales de bacteriemia. Estas están representadas por bacilos gram-negativos. Incluso hay un estudio muy interesante en el cual plantean que esas etiologías causales de bacteriemia están ampliamente relacionadas con la posición de los países con respecto a la línea del Ecuador. Es decir, las etiologías y los perfiles de sensibilidad obviamente están determinados por múltiples factores, desde situación, posición geográfica, situación socioeconómica. Sin embargo, en algunos estudios, llamativamente, se ha planteado esta relación de las etiologías con respecto a la línea del Ecuador. Y cuando nos comparamos con nuestro país y con países de Latinoamérica, encontramos que las etiologías son muy similares. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que te damos por terminada esta presentación. Le doy la palabra a la doctora Joana para que presente al siguiente expositor. Muchísimas gracias, doctora Lucía, y al doctor por su presentación. A continuación, nos van a presentar el trabajo sobre epidemiología molecular de las infecciones cutáneas causadas por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, a cargo de la doctora Pilar Donado Godoy. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. ¿Me oyen y me ven? Sí. Bueno,
Muchas gracias. Es mi primera vez acá. Agradezco que este trabajo hubiese sido aceptado para presentación oral. Este trabajo es realizado en colaboración con el Grupo GREVO de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, y con la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Texas A&M. Yo pertenezco a AgroSavia. Ahora más adelante les presento por qué estoy así. Aquí es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Nosotros coordinamos junto con el Centro de Genomic Pathogen Surveillance del Reino Unido. Bueno, MRSA se encuentra en infecciones asociadas a la atención en salud y actualmente es endémico a nivel comunitario. Se presenta con una alta morbilidad, mortalidad, aumento de duración de la estancia hospitalaria, lo que se refleja en costos importantes. En 1959 se introduce la meticilina y oxacilina y seguidamente se presenta resistencia, como sucede con todas las bacterias. MRSA, según lo reportado por el Instituto Nacional de Salud, por los grupos GREVO y GERMEN, se presenta en desde un 20% en UCIs hasta un 36% y en no UCIs va desde un 31% a un 38%. Igualmente, en un estudio en donde se presenta la prevalencia global de infecciones causadas por MRSA, podemos ver que Colombia está situada dentro de los países con prevalencias más altas. Bueno, ahora la doctora Aura Echeverry presentó muy bien esta diapositiva y yo lo aprovecho. Se está utilizando herramientas de biología molecular como secuenciación de genoma completo y este es el caso para áreas y colaboradores, que es uno de los grupos, si no el más, que ha trabajado y estudiado en MRSA. Y en este estudio se reportó que la emergencia de nuevos linajes de MRSA en la América Latina, en las que hay un aumento y diseminación de la variante latinoamericana USA 300 asociada a comunidad, reportando que el 79% de los aislamientos de Colombia pertenecían al linaje CG8. Arias y colaboradores concluyen que la vigilancia continua es crucial para identificar los cambios en la epidemiología de MRSA. Queriendo contribuir con la vigilancia de patógenos resistentes, somos partes de un proyecto que comenzó hace aproximadamente 2 años. Es un proyecto en Global Health Research Unit en vigilancia genómica de resistencia antimicrobiana, financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido y cuyo objetivo es la vigilancia inteligente de patógenos resistentes usando secuenciación de genoma completo a través de un muestreo y análisis apropiado en los 4 países que están acá y que consideraríamos los sitios sentinelas. Se implementan unidades genómicas en cada país. En el caso nuestro, la unidad genómica está implementada en AgroSavia. Este proyecto es coordinado por el Centro de Genomic Pathogen Surveillance del Wellcome Trust Sanger Institute. Nuestro aliado principal en Colombia es el Instituto Nacional de Salud y ustedes van a ver en las próximas sesiones trabajos colaborativos en Salmonella, Klebsiella, Neisseria y Neumococo. Nosotros trabajamos en las bacterias prioritarias que fueron catalogadas como prioritarias de la OMS. Actualmente desarrollamos un estudio prospectivo y nuestros aliados son el Grupo GREVO y el Grupo GERMEN, y contamos con 20 clínicas y hospitales de tercer nivel a nivel nacional y estamos buscando más. Estamos trabajando en estas bacterias de la parte superior. El objetivo de este primer trabajo exploratorio fue la caracterización genómica de Staphylococcus aureus resistente a meticilina aislados de infecciones de piel y tejido blanco en 2016 y queríamos aplicarlo de vigilancia genómica inteligente de patógenos. Entonces, seleccionamos 47 aislamientos que estaban en el grupo GREVO, en la colección, que pertenecían a hospitales de tercer nivel de 2 ciudades, de Bogotá y Cesar, y provenían de diferentes muestras y eran aislamientos sensibles a teisolid, linezolid, daptomicina, timetoxifen, metazole y vancomicina.
Los aislamientos fueron confirmados por género y especie utilizando VITEC, el que también se utilizó para determinar el perfil de susceptibilidad a antimicrobianos, y también se utilizó como prueba complementaria el crecimiento en un medio cromogénico específico para MIRSA. Posteriormente se hizo la extracción de ADN, para esto se utilizó un kit de in vitro gen, Purlin Genomic DNA, y la calidad de ese DNA, de ese ADN, se determinó por medio de espectrometría y fluorometría empleando los equipos NanoDrop y Qubit. La secuenciación de genoma completo se realizó en el Sequencing Facility del Instituto Sanger utilizando la plataforma de Illumina. Para la parte de bioinformática, esta se hizo en dos etapas. La primera se procesó a nivel local con los pipelines desarrollados por el Global Health Research Unit. Es parte de nuestro proyecto, que son cuatro y que son de libre acceso para todos ustedes. Esa etapa tiene cuatro procesos que evalúan la calidad de los productos de secuenciación, el ensamblaje de los genomas, caracterizan los aislamientos para AMR y estima la filogenia. Posteriormente, la segunda etapa se hace por medio de los servicios web ofrecidos por la plataforma Pathogen Watch, y sus resultados complementan los de los procesos locales, además de servir como control de calidad, porque deben ser los resultados muy parecidos. Una vez hechos estos análisis, los datos provenientes de los dos procesos se integran con el fin de generar un archivo final que se carga en otra plataforma que también es de libre acceso, como Pathogen Watch, que permite la visualización y manipulación de los datos. Bueno, esto fue los primeros resultados. Esto está, como les digo, siendo exploratorio, a nivel exploratorio. Encontramos, esto lo trabajamos en Pathogen Watch, aquí había 1,000 secuencias de libre acceso, porque lo primero que queríamos comprobar era si esto correspondía a lo reportado por áreas y colaboradores. Y como ustedes pueden ver, utilizamos esa plataforma en un proyecto de Staphylococcus aureus, meticilin resistente, que nuestros aislamientos están filogenéticamente relacionados, pero están en un clúster particular colombiano. Aquí también utilizamos una secuencia de referencia que obtuvimos del estudio de áreas y colaboradores y la comparamos con nuestros genomas, y podemos decir que hay suficiente evidencia de que las secuencias analizadas tienen una relación muy cercana con el genoma de referencia USA300. Aquí podemos ver dos subclusters. Igualmente, miramos otros genes que fueron presentados a continuación, donde están estos de virulencia y también los cassettes, y podemos ver que ese subtipo los tenía, asegurándonos aún más de que trabajábamos con el mismo linaje. En cuanto a los secuenciotipos, así fueron como se distribuyeron. Este primero ya está explicado. Tuvimos diferentes secuenciotipos, tres de los cuales, los tres últimos que se ven aquí, no los encontramos en la literatura reportados en el país. Estos se distribuyeron en las dos ciudades. En algunos secuenciotipos fueron únicamente presentes en una de las ciudades y otros, como el 8 o el 5, en las dos ciudades de las que estuvimos trabajando. Trabajamos la resistencia para cada uno de los antibióticos, y aunque estos aislamientos fueron resistentes y encontramos genes, esto lo hicimos utilizando MacroRead para su visualización. Para el inesiolid también encontramos genes de resistencia, eritromicina, ERMA-AC33, luego rifampicina, pero como ustedes pueden ver, los aislamientos eran bastante sensibles, betalactámicos, que sí fueron totalmente congruentes y coherentes lo que se encontró en la parte fenotípica como en la genotípica, los aminoglucósidos, que los encontramos también, encontramos diferentes genes, y aquí tenemos las fluoroquinolemas, donde encontramos las mutaciones cromosomales en los genes, pero también que se presentaba resistencia, y donde tenemos que ir más profundamente con los mecanismos de resistencia que se están presentando. Una diversidad grande de plásmidos que tenemos que también investigar más profundamente, y unas combinaciones que pueden ver a continuación.
Este es el mapa y aquí yo diría que esto es MicroRead, plataforma que como les diría está abierta, que no hay ni el 20% de información, pero podemos ver, por ejemplo, para estos aislamientos que son gasilina resistente, se congruentes completamente con la presencia del gen MECA, podemos ver tetraciclinas resistentes, o sea, aquí vemos como una fotografía de cada uno de nuestros aislamientos y vemos también, por ejemplo, plásmidos y algunas resistencias a desinfectantes. Esto lo hace MicroRead y esto es público. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Que la expansión del linaje USA 300 continúa en la comunidad, que los resultados genotípicos y fenotípicos de RESAN mostraron congruencia, lo cual convierte a la secuenciación de genoma completo en una herramienta complementaria de los análisis de susceptibilidad bacteriana en patógenos considerados de mayor riesgo como MRSA. La secuenciación de genoma completo es una herramienta valiosa tanto en la identificación rápida de brotes para el control de MRSA como en el estudio de la diseminación y rastreo de la transmisión de las bacterias de MRSA a nivel nacional e internacional. Y por último, que los análisis genómicos como los presentados en este estudio permiten priorizar perfiles de resistencia, relacionarlos entre sí y examinar su comportamiento a un nivel espacial y temporal. De tal manera que con esta información se puedan crear posteriores estrategias efectivas de contención, mitigación y prevención frente a RESAM. Nuestros agradecimientos hacia el National Institute for Health Research, que son las personas, que es el instituto que ha financiado este proyecto, y a nuestros coordinadores, que también son coautores del Centro para la Vigilancia Genómica de Patógenos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a revisar si tenemos preguntas. Sí, señora. Acá dice, ¿cuál es la relevancia clínica para infecciones de piel y tejido blando de los hallazgos de su trabajo? Bueno, nosotros encontramos diferentes genes de resistencia que no se expresaron. Encontramos diferentes mecanismos o debemos profundizar en diferentes mecanismos que no están especificados. Creemos que establecer cuáles genes están presentes va a permitir que haya un tratamiento mucho más eficaz. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación con la resistencia fenotípica en los antibiogramas de sus hallazgos genómicos? Ok, y ¿están viendo mi pantalla? Es muy congruente en lo que se encontró de manera fenotípica y genotípica. Voy a pasar, yo no sé si están viendo mi pantalla, aquí lo podríamos ver, pero aquí está mucho más claro, es un resumen y podemos ver, por ejemplo, para oxacilina, que se encuentran genes de resistencia que están presentes como BLAZ y que son congruentes, al igual que para oxacilina, donde están los MECA también presentes. Así sucede lo mismo para fluoroquinolonas, aquí están las mutaciones de GRAF y S80 y S84, entonces sí, es predictivo la vigilancia fenotípica de la genotípica. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Es, se evidenciaron genes de resistencia a múltiples antibióticos, pero ¿se hizo algún tipo de estudio para determinar si dichos genes tenían impacto sobre la expresión fenotípica de dicha resistencia? No, no hemos llegado hasta ahí en este momento. Lo podemos ver solamente, digamos, si yo tomo esta diapositiva, hay genes que se expresaron y hay otros que no. Esta que yo tengo al frente, por ejemplo, de fluoroquinolonas, menos genes que se expresan y vemos otros en donde la ciprofloxacina es resistente, pero no sabemos el mecanismo de acción. Debemos ir más profundamente en esta área. Y agradezco mucho esta pregunta y a la vez sugerencia. ¿Y cuál sería el plan para lograr como esa articulación o la continuidad, digamos, o trascender y hacer ese puente entre, digamos, esas expresiones fenotípicas, su implicación clínica, las medidas que se deban tomar, digamos, para el manejo de ciertas infecciones o el control epidemiológico de brotes? Pues nosotros tenemos como una de nuestras banderas trabajar de la mano
con los infectólogos en la parte clínica. Hasta este momento, este es el primer estudio que se ha hecho en MIRSA y vamos a continuarlo a través de estudios prospectivos y de investigaciones locales. Creemos que debemos estar de la mano y que de esa manera podemos ver cómo podemos incidir en la parte clínica. Tenemos varios proyectos locales, pero están enfocados hacia tres bacterias distintas, Acinetobacter, Pseudomonas y Klebsiella, pero vamos a trabajar en la parte de MIRSA. Perfecto. Aprovecho, si tengo el instante, para contarles que si algunos de ustedes tienen colecciones que vengan desde el año 2013 hacia adelante, podemos hablar para poderlas secuenciar, porque tenemos esa posibilidad dentro de este proyecto. Muchas gracias, doctora, no solo por la presentación, sino por esa invitación. Estoy segura que va a ser muy bien recibida en el ambiente, pues, de investigación de nuestro país y de otros países, muy seguramente. Muchísimas gracias. Gracias. Continúa la doctora Aura Lucía presentando la siguiente intervención. Ya voy a pararte con la silla, perdona. Bueno, entonces continuamos. Invito a los expositores, no sé, para que presenten el trabajo titulado Evaluación del efecto de péptidos de defensa innata derivados de LL37 en biopelícula de estafilococos provenientes de aislamientos clínicos de hospitales de Bogotá entre el 2016 y el 2019. Creo que va a ser la presentación. Vamos a mirar quién va a hacer la presentación, si va a ser la doctora Lorena. Entonces, buenos días. La invito a que la haga presentar. Buenos días, doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Permítame un segundo. Quiero confirmar si ven mi pantalla. Sí, señora, la estamos viendo y te estamos oyendo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mari Segura y les voy a presentar el trabajo titulado Evaluación del efecto inhibitorio de péptidos de defensa innata derivados del LL37 en biopelícula de estafilococos provenientes de aislamientos clínicos de hospitales de la ciudad de Bogotá. El estudio se realizó en Bogotá entre los años 2016 y 2019, con participación de docentes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y de la Universidad Nacional de Colombia. Es importante indicar que ese trabajo es una continuación de investigaciones realizadas previamente. Ahora bien, los estafilococos tienen diversos factores de virulencia, como las hemolisinas, las lipasas y beta-lactamasas, pero también tienen la capacidad de realizar la formación de biopelícula. La biopelícula la podemos definir como una forma de vida microbiana que está formada por una o múltiples especies de crecimiento variable y presenta tres etapas importantes: una adherencia, una maduración y un desprendimiento. En la adherencia, encontramos diversas proteínas de adhesión, como la proteína de unión al colágeno, la proteína serín aspartato, que es importante porque tiene como función formar abscesos y descamaciones en células epiteliales, las proteínas bifuncionales, que tienen dos componentes A y B, se denominan fibrinógeno fibroneptina, y tienen como función colonizar e invadir y realizar la invasión bacteriana. Y también tenemos el factor Complin, que también tiene dos componentes denominados A y B, que promueven la adhesión del fibrinógeno, la agregación plaquetaria, y también es muy importante porque inhibe la función de complemento. Todo esto hace que se generen complicaciones en el paciente, complicaciones de salud, como cuáles, como sepsis, infecciones de catéter y sondas que se utilizan. Por lo anterior, nosotros realizamos la inclusión de muestras provenientes de aislamientos clínicos de hospitales de Bogotá, del género estafilococo, especies aureus y epidermidis, y que deberían generar biopelícula.
La generación de biopelículas la realizamos de primera mano por el método cualitativo descrito por Frickman, en el cual el reactivo rojo Congo interactúa con la matriz de exopolisacáridos y los carbohidratos de las unidades formadoras de colonias, generando una opacidad. Aquí encontramos que el 48.4% de los aislamientos de estafilococo epidermidis generaban biopelícula y de estafilococo aureus un 83.9%. Adicionalmente realizamos el método cuantitativo de microplaca de cristal violeta y las suplementamos como lo indicó Atkuar para aumentar la producción de biopelícula y logramos identificar que para los suplementamos con cloruro de sodio al 2% y con glucosa al 1%, logrando identificar que para cuando suplementamos los aislamientos con glucosa logramos un 90.3% de formación de biopelícula. Los aislamientos provienen principalmente de hemocultivos y de secrecionerías quirúrgicas y además queríamos saber cuál era su resistencia a los antibióticos. Entonces, logramos identificar que son altamente resistentes a antibióticos como doxicilina, clindamicina y gentamicina. Posteriormente, queríamos saber cómo estaban representados esos genes, esas proteínas de adhesión en cada uno de los aislamientos y logramos identificar que para los aislamientos de Staphylococcus epidermidis, las proteínas de adhesión de serinoaspartato estaban presentes en todos los aislamientos y para los estafilococos aureus estaban presentes en un 97.7%. Ahora bien, la generación de biopelícula aumenta los costos de tratamiento y estancia hospitalaria de los pacientes, causa enfermedad en los pacientes que lo tienen y además de causar enfermedad también causan fallas terapéuticas, generando así pues resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, estamos buscando alternativas terapéuticas para inhibir esa formación de biopelícula. Y los péptidos antimicrobianos se postulan como una alternativa interesante, ya que son de origen natural, tienen un modo de acción característico, el cual hace que se peguen a la membrana citoplasmática y la rompan. ¿Sí? Y se han documentado que tienen funciones tanto bacteriostáticas como bactericidas y además son muy útiles en la inhibición de la biopelícula. Entonces, por lo tanto, nosotros, como les dije, veníamos estudiando ya el LL37, que son aminoácidos que son propios de la defensa inmune del huésped. Generalmente tienen de 15 a 50 aminoácidos y tienen una fuerza iónica que oscila entre más 1 y más 9. Entonces, nosotros como ya habíamos estudiado uno, realizamos el diseño de 4 péptidos adicionales a partir de esa plantilla. ¿Qué son las características más importantes que tienen? Que se les realizaron una amidación en su C-terminal y se amidó el N-terminal. Además, en el péptido denominado D, que es este de aquí abajo, se realizó el cambio de su fenilalanina por un D enantiomero, que este D enantiomero hace que no la reconozcan fácilmente las bacterias y por ende no lo pueden eliminar. Como les indiqué, como fueron péptidos sintetizados, deberíamos corroborar que estuvieran con una alta pureza. Por lo tanto, realizamos una purificación, una cromatografía líquida alta de eficiencia, HPLC, para determinar que fueran puras y como lo ven, tenemos un único pico. Además, se determinó su peso molecular por espectrometría de masas, el cual nos indica pues, que es el peso deseado. Y finalmente, se realizó una caracterización estructural mediante dicroísmo circular, encontrando que tienen una estructura preferencial de alfa hélice. Seguido, debíamos averiguar si esos péptidos qué capacidad tenían de hemólisis y de viabilidad en células. Por lo tanto, verificamos a las 24 horas que los péptidos tenían tan solo el 4% de hemólisis a las 24 horas y una citotoxicidad, una viabilidad celular superior al 80% a las 24 horas. Por lo tanto,
hay que resaltar que estos péptidos no son hemolíticos y no son citotóxicos. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con los péptidos cuando se van a emplear con curvas de crecimiento bacteriano. Entonces vimos que los péptidos, como les indiqué, el que tenía conformación D y el LL37, tiene a través del tiempo, con respecto al control, muestran un mejor comportamiento. Sí, nosotros este 5 micromolar ahora se va a convertir en nuestro punto de partida. Adicionalmente, cuando realizamos otra vez cristal violeta, pero ya con cada uno de los péptidos, logramos identificar que para el péptido D y el LL37, la inhibición de la biopelícula fue superior al 50% en estafilococo epidermidis y superior al 45% en estafilococo aureus. Ese es un dato muy importante. Esos dos péptidos, entonces para esos, con esos dos péptidos se decide realizar ensayos de expresión por PCR en tiempo real, los cuales indican que, por ejemplo, aquí para la cepa denominada 22.6 y para este gen, en estudio a las 8 horas, a las 10 horas y a las 12 horas, tuvimos resultados estadísticamente significativos, por lo tanto podemos deducir que los péptidos lograron inhibir la expresión de esta proteína de adhesión. Ahora bien, con la USA-300, nosotros utilizamos como controles USA-300, ATCC-12228 y la ATCC-35984. Para este control vimos que para las 8 y a las 10 horas pues, se continuó la expresión de la proteína de adhesión. Y finalmente logró a las 12 horas controlar esa expresión. Estos son datos muy importantes porque resalto que el péptido D, quizás por su conformación en enantiómeros, favorece la estabilidad del péptido y la inhibición de la biopelícula. Las infecciones causadas por microorganismos multiresistentes son un problema de salud pública mundial. Se estima que para el 2050, 392.000 personas que viven en Latinoamérica van a morir por resistencia a los antibióticos y por ende la Organización Mundial de la Salud nos envía un listado de microorganismos que necesitan urgente nuevas alternativas antibióticas. Como conclusión, podemos decir que los aislamientos clínicos provenientes de ambientes hospitalarios generan altamente biopelícula. Representan problemas de salud pública por sus altos costos y resistencia, que este trabajo presenta el LL37 y los péptidos diseñados como una alternativa para su tratamiento para inhibición de biopelícula y que el péptido denominado D y el LL37 son muy promisorios. ¿Qué nos falta? Pues seguir continuando con adelantando investigaciones. Muchísimas gracias y les presento a mi grupo de investigación. Gracias, doctora Lorena, por su presentación. No sé, ¿hay alguna pregunta en el público? Si no, entonces yo quería preguntarte una cosita. En este tipo de avances que es realmente, pues, digamos, son esfuerzos inmensos por buscar soluciones, ¿verían ustedes, digamos, en el panorama del paso siguiente, vuelvo y te pregunto como al doctor, ¿cuál es, si ustedes tienen que ese péptido como tal tiene acción para inhibir la biopelícula, ¿cuál es el paso siguiente para hacer qué modelos o qué plantean ustedes para ir un paso adelante en mirar eso que llegaría a ser en un futuro, digamos, de utilidad clínica, que es, o sea, es un como una especie de sustancia que llegaría a comercializarse de manera tópica o para usar, por ejemplo, en cubiertas de dispositivos. O sea, ¿cuál es el paso siguiente cuando uno se pone a estudiar este tipo de cosas y detecta una actividad? Muchas gracias por la pregunta, doctora. En esos momentos tenemos dos líneas de investigación. La primera, estamos evaluando a los péptidos que se mencionaron, el derivado del péptido D y el LL37 con microorganismos gram negativos para ver cuál es su comportamiento. Y además estamos buscando emplear esto en una solución tópica para superficies. Entonces estamos ahondando en investigaciones para ver
Y también estamos, generamos un nuevo péptido en el cual también se les hizo unas conformas, cambio de aminoácidos y unas conformaciones que nos sugirieron, que sugerimos en el grupo de investigación para identificar si lo podemos potencializar y así lograr un mayor porcentaje de inhibición de biopelícula. Okay, muy interesante. Muchísimas gracias. Veo no hay preguntas en el público, entonces continuamos. Le doy la palabra a la doctora Joana para que presente el siguiente expositor. Muchas gracias, doctora Aura Lucía, y muchas gracias a la expositora. Continuamos con el análisis comparativo de la resistencia antibiótica y la presencia de genes de resistencia en aislamientos clínicos de Prevotella intermedia, nigrescens y melaninogénica, a cargo de la doctora Yormaris Castillo. Bienvenida, doctora. ¿Listo, doctora? Muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, perfecto, muy buenos días. Hoy tengo el gusto de presentarles entonces y agradecer la oportunidad de presentar este trabajo desarrollado en el Instituto UVIVO, Unidad de Investigación Básica Oral de la Universidad El Bosque, en el Laboratorio de Microbiología Oral. Y a manera introductoria, quisiera iniciar resaltando que Prevotella hace parte de un grupo de microorganismos bacilos gramnegativos anaerobios estrictos hasta carolíticos que hacen parte de la microbiota normal en la cavidad oral, también en el tracto respiratorio superior, intestinal y vaginal. Y estos microorganismos han cobrado gran interés o cobran gran interés debido a que se comportan como patógenos oportunistas en infecciones mixtas o polimicrobianas. En cavidad oral, las especies que más se detectan o que se detectan con mayor frecuencia son Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens y Prevotella melaninogénica. Y estos microorganismos han sido tradicionalmente estudiados por demostrar resistencia a antibióticos de primera y segunda elección en odontología, como son los antibióticos betalactámicos, metronidazol, azitromicinas y eritromicinas. La evidencia ha sugerido y ha demostrado que las especies de Prevotella siguen siendo los microorganismos más resistentes a los antibióticos, con una resistencia que va desde resistencia a amoxicilina, clindamicina, metronidazol, así como también la prevalencia de genes asociados a estas resistencias, como los genes TFXA, TQ, RMF o NIM. Uno de los principales inconvenientes cuando se analiza la resistencia antibiótica en microorganismos de la cavidad oral y más microorganismos anaerobios, que son microorganismos de difícil cultivo, nutricionalmente exigentes y de crecimiento fastidioso, es que precisamente por estas características el número de aislamientos que se evalúan siempre es reducido, precisamente por esta limitante. Adicional a ello, no siempre es posible tener el mismo N en las especies que se analizan, y evidentemente ya se está observando que hay una resistencia importante de estos microorganismos a los antibióticos. Así que el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la susceptibilidad antibiótica y presencia de genes de resistencia en aislamientos clínicos orales de Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens y Prevotella melaninogénica. Para dar respuesta a este objetivo, nos planteamos la siguiente metodología. Partimos de 500 aislamientos clínicos orales de Prevotella, especies conservadas en el cepario del Instituto UVIVO. Estas especies se les hizo confirmar, a este género se le hizo confirmación de las tres especies, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens y Prevotella melaninogénica, por PCR convencional, empleando como controles positivos cepas de referencia de estas especies. Asimismo, a las especies confirmadas se les realizó evaluación de la presencia de genes de resistencia para antibióticos como betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, lincosamidas y nitrimidazoles, como son los genes TFXA, A2, Platen, TETM, TETQ, RMF y NIM. Y una vez se realizó esta confirmación y esta caracterización genotípica tanto de especies como de genes presentes,
Posteriormente a ello se hizo evaluación fenotípica mediante el método de dilución en agar, juntando agar Bruxelas suplementado, siguiendo los estándares reportados o los estándares sugeridos por el CLCI para microorganismos anaerobios, en donde se determinó la susceptibilidad para diferentes antibióticos como amoxicilina, amoxicilina cioclavulánico, tetraciclina, doxieritropina, lamicina y metronidazol. Una vez terminados estos análisis fenotípicos, entonces en cuanto al análisis de los datos, se realizó estadística descriptiva de la frecuencia de especies, genes y susceptibilidad de estos microorganismos frente a los antibióticos. ¿Qué encontramos en cuanto a resultados? En cuanto a la frecuencia de especies de Prebotella, encontramos que la especie con mayor frecuencia en cavidad oral se detectó Prebotella nigrescens con un 20.4%, seguido por Prebotella intermedia y Prebotella melaninogénica. Esto tradicionalmente ha sido así y es comparable con otros estudios ya reportados en donde se evidencia que Prebotella es el microorganismo más prevalente en cavidad oral después de los estreptococos, el microorganismo anaerobio más prevalente, y Prebotella intermedio nigrescens. Y nigrescens es de los microorganismos anaerobios o de las especies del género Prebotella más prevalente en individuos sanos, detectándose hasta incluso mayor al 90% en estos pacientes. Por otra parte, cuando analizamos la frecuencia de los genes de resistencia presente en estas especies, nos dimos cuenta de datos muy interesantes. Primero, que estas bacterias están presentando la mayoría de los genes de resistencia evaluados, aunque la frecuencia varía dependiendo de la especie analizada. El principal gen de resistencia detectado fue el gen TETQ con un 42%, seguido del gen TFXA, TETM, BLATEN y en menor proporción RMF, TFXA2 y NIN. Estos datos nos despiertan un poco de alarma e interés en cuanto a la posibilidad de al este microorganismo ser parte de la microbiota normal y ser un portador de genes de resistencia, primero, favorecer la diseminación de estos genes a otras especies de la cavidad oral que usualmente son muy susceptibles a los antibióticos, y se corrobora con lo que ya ha sido reportado en otros estudios como TOPRAS en 2020 o BILON en 2019, en donde demuestran que uno de los genes que más se detectan en especies del filum bacteroidete y especialmente del género Prebotella es el gen CFXA, pudiéndole conferir resistencia a antibióticos betalactámicos, entre otros. En cuanto a la especie que aportó mayor genes de resistencia en este estudio fue la especie Prebotella nigrescens. Ahora, cuando analizamos la susceptibilidad antibiótica por especies, para corroborar, porque no necesariamente el hecho que esté portando el gen implica que lo esté expresando, miramos y confirmamos que en especies como Prebotella intermedia, la frecuencia de resistencia a antibióticos de elección en odontología, como son amoxicilina, amoxicilina cioclavulánico, metronidazol, es alta. Para este caso, para Prebotella intermedia, la resistencia a metronidazol fue un 40%, seguido por resistencia a amoxia cioclavulánica, a amoxicilina cioclavulánico y a amoxicilina solita. Y esto ya ha sido documentado en otros trabajos en donde se ha reportado resistencia a estas especies, pero que la resistencia es variable dependiendo del microorganismo, la especie de Prebotella que se analice. Cuando evaluamos la susceptibilidad antibiótica en especies de Prebotella nigrescens, vemos que la susceptibilidad o la resistencia más bien a amoxicilina es mayor que la que se evaluó o la que fue identificada para Prebotella intermedia, encontrándose en un 82.8%, seguido por resistencia a clindamicina, otro antibiótico ampliamente utilizado en odontología, y lo que nos está demostrando esto es cómo las especies de la cavidad oral, que tradicionalmente han sido muy susceptibles a los antibióticos, están empezando a incrementar la resistencia a los antibióticos que comúnmente se prescriben. Sumado a una de las dificultades que aún existen dentro del campo de la odontología y es la prescripción empírica a estos antibióticos, que pues podría complicar mucho más esta situación. Cuando analizamos la otra especie, que es Prebotella melaninogénica, encontramos una frecuencia de resistencia a los antibióticos del 90.9% para amoxicilina cioclavulánico. Aquí también se encuentra resistencia importante a metronidazol y clindamicina,
y adicionalmente resistencias a eritromicinas y tetraciclinas, otros antibióticos que también son de uso frecuente en ortología. Todos estos resultados despiertan un interés y una alarma importante en el campo de la odontología, pudiéndose o asociando estos resultados con la posibilidad de que estos microorganismos funcionen como un reservorio importante de genes que además son resistentes a los antibióticos y que pueden diseminar esa resistencia entre microorganismos de la cavidad oral, complicando procesos infecciosos tanto a nivel oral como extraoral con los que se han relacionado, como abscesos cerebrales, neumonías, abscesos cervicofaciales de origen odontogénico, en los que generalmente la terapia, además del drenaje en este tipo de accesos, se tiene que complementar con terapia antibiótica. Por ello, la conclusión de este trabajo es que Prevotella melanogénica y Prevotella nigrescens fueron principalmente pues, los microorganismos o las especies de Prevotella que presentaron mayor frecuencia de genes de resistencia y además mayor resistencia a los antibióticos evaluados, y estos resultados podrían asociarse con una pobre respuesta a la terapia antibiótica en procesos infecciosos orales y extraorales. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad de presentar en este evento. Este es nuestro grupo de trabajo del Laboratorio de Microbiología Oral del Instituto UIBO en la Universidad El Bosque. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Hemos visto justamente pues, a lo largo de esta sesión que se está trabajando mucho en el tema de la resistencia en microorganismos de la cavidad oral. ¿Ustedes están integrados, digamos, como grupos de investigación, comparten sus propuestas, digamos, tienen horizontes comunes? Estamos integrados como grupo de investigación en la Universidad del Bosque, ¿te refieres? No, con otros, digamos, de los grupos que tienen intereses o proyectos similares. Sí, actualmente estamos buscando poder generar alianzas que nos permitan hacer una vigilancia o seguimiento epidemiológico a la resistencia antibiótica en microorganismos orales, ya que actualmente la resistencia antibiótica y la vigilancia que se hace generalmente a microorganismos de interés clínico, médico y usualmente no son microorganismos anaerobios. Entonces hemos estado tratando de generar estas alianzas para poder dentro de este campo de seguimiento y la vigilancia de organismos de la cavidad oral anaerobios que están incrementando su resistencia antibiótica en estos tiempos. Sí, señora. De acuerdo. No sé si la doctora Aura Lucía tiene preguntas. Por lo pronto no he recibido otras preguntas por el chat. No, yo solamente quería comentar que es súper importante estas impacto que pueda tener las tanto la resistencia o las infecciones sobre la parte sistémica. No sé si ustedes también tengan alguna o hayan incursionado en esta área, el impacto de por ejemplo de la resistencia en de la cavidad oral o de las infecciones con infecciones sistémicas, porque para nosotros, digamos, la parte de anaerobio sí que es complicada, muy poco sabemos del comportamiento, de hecho ya desde el punto de vista clínico ya prácticamente paneles para detección de resistencia en anaerobios no tenemos. Entonces sí sería muy interesante, corroboro lo que dice Giovanna, como poder compartir esta experiencia por lo menos aún desde las estrategias y técnicas para hacer prevalencia de resistencia en anaerobios a nivel clínico, ¿Me escuchan? Sí, yo no le escuché, fue la última parte de la doctora Aura Lucía. Sí, de acuerdo. Nuestro grupo de investigación tiene una trayectoria de muchos años en el estudio de infecciones orales y de su implicación a nivel sistémico, por eso dentro de las líneas de investigación está medicina oral y periodontal, que va un poco más allá de la salud oral, sino el impacto a nivel sistémico. Y sí hemos estado desarrollando trabajos en donde se ha evidenciado, por ejemplo,
si se justifica o no la terapia antibiótica después de procedimientos dentales en pacientes con riesgo, por ejemplo, cardiovascular, en pacientes de población general, por ejemplo, comparados con riesgo cardiovascular, en donde ya hay unas guías internacionales en donde se define que sí se debe usar antibióticos y cómo esto podría estar favoreciendo hacer una prescripción mucho más apropiada de estos antibióticos para disminuir un poco el impacto en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos en odontología. Eso es una parte importante que también se trabaja en nuestro grupo de investigación. Y es muy importante, y me uno a las palabras de la doctora Aura Lucía. Nosotros, desafortunadamente, en la parte clínica, los anaerobios los asumimos y los tratamos, y muchas veces seguramente fallamos y no encontramos pues la explicación, porque simplemente las dificultades pues para su detección son importantes, y muchísimo más pues en el tema de resistencia. Entonces, la verdad es gratificante pues conocer este tipo de esfuerzos e iniciativas, y pues la invitación es a eso, a integrarse con otros grupos de investigación que tengan de verdad proyectos similares, para que realmente la representación de este tipo de trabajo sea cada vez mayor. Muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad para decirles que en nuestro instituto nos aprobaron la construcción de un laboratorio de diagnóstico para microorganismos anaerobios, en donde se va a fortalecer muchísimo el aporte que desde nuestra experiencia en el campo de la identificación de microorganismos anaerobios podamos darle también al gremio médico. Entonces, también muy bienvenidos todas las personas que estén interesadas en hacer diagnóstico de microorganismos anaerobios de interés médico en nuestro nuevo laboratorio. Muchas gracias. Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene este evento, puntualmente el encuentro de investigaciones, no solamente sus aportes científicos, sino los que puedan hacer en otros escenarios, digamos, de la práctica clínica o de la práctica en general de todas las disciplinas que lo componen y las cuales pues se presentan acá. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Y creo que daremos paso a la última presentación de la sesión, doctora Aura Lucía. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a la expositora, gracias doctora Johanna. Entonces, ha sido realmente muy interesante compartir esta mañana, y ni más faltaba cerrar con broche de oro, invitando entonces a la presentación del último trabajo que está a cargo del doctor Josa Diego Fernando, que trabaja en la clínica Chayo. Ha venido trabajando en este tipo de cosas, de darnos respuestas en el diario vivir del uso de ciertas metodologías. Entonces le doy la bienvenida para que nos presente su trabajo sobre detección rápida de carbapenemasas en enterobacterales y bacilos gram negativos no fermentadores mediante el uso de un ensayo inmunocromatográfico para carbapenémicos NGT Scarba 5. Doctor, le doy entonces la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Gracias a todos por estar conectados a este evento. Y quiero presentarles nuestro trabajo de investigación que hemos realizado dentro de la línea de investigación que tenemos en la Fundación Clínica Chayo, en cuanto a infecciones y resistencia bacteriana. Bueno, para comenzar, nosotros sabemos que la expansión de las betalactamasas tipo carbapenemasas continuamente sigue siendo un problema de salud pública. Esto, sumado a los tiempos de detección, la confirmación del tipo de carbapenemasas por técnicas convencionales, sigue siendo muy demorado, pueden tardar hasta 72 horas. Todo esto también entonces nos va provocando largas estancias hospitalarias y un gran aumento de los costos hospitalarios, ¿sí? Entonces, cada día más nos surge la necesidad de desarrollar nuevos métodos rápidos para la oportuna identificación y caracterización del tipo de carbapenemasa que tiene ese paciente, ¿sí? Que lo está infectando, que lo está colonizando.
se lo está afectando entonces para iniciar tratamientos efectivos y eso nos puede ayudar a disminuir la mortalidad. En este estudio del año pasado, la doctora Villegas, entonces tenemos aquí en Colombia, muestra las diferentes carbapenemasas, todos los tipos de carbapenemasas presentes y todas las coproducciones que cada día más se están observando, ¿sí?, en las diferentes ciudades que estamos reportando a los laboratorios. En ese constante aumento tenemos entonces un problema, ¿sí? La falla en las pruebas convencionales, que todavía en un 70% creería yo que se siguen utilizando en la mayoría de laboratorios. ¿Y cuál es el problema? Estas pruebas convencionales tienen discordancias entre otros métodos. Su tiempo de reporte es muy prolongado, es muy demorado. En algunos casos, estas enzimas, para poderse visualizar muy bien, dependen de la distancia de los discos. También influye otro factor, que es la AMIC del carbapenémico, ¿sí? AMIC bajas o intermedias, no se pueden expresar bien esos efectos de sinergia en esas pruebas convencionales. De ahí entonces la capacidad de esa enzima para hidrolizar también es un factor importante. Y otro caso, otra condición importante que les voy a mencionar mucho son las coproducciones, que en estas pruebas se ha visto que hay dificultad. Por ejemplo, aquí podemos ver en Klebsiella aerógenes o una Cenetobacter baumannii, en donde las pruebas de sinergia montadas según el protocolo no fue detectada. Nosotros hemos hecho ensayos y tenemos otros estudios donde comparamos 10 métodos fenotípicos, en donde empezamos a acercar los discos y miren ese fenómeno donde ya se empieza a expresar esa sinergia muy débilmente acercando los discos. En Acinetobacter igual, funcionan muy mal estos métodos en Acinetobacter baumannii. Este Acinetobacter era un BLA-NM y en este Klebsiella aerógenes era un BLA-KPC. Depende entonces mucho de la distancia de los discos, lo que les comentaba, ensayos que estamos haciendo. Hemos mirado diferentes distancias de los discos. Miren esta fotografía del medio en donde podemos acercar y es solamente pegado el disco contra el otro disco, el carbapenémico, con ácido borónico, se ve el efecto de sinergia levemente. En esta revisión, fue publicada este año, entonces muestran todas son las coproducciones y una revisión epidemiológica de todas las coproducciones en diferentes países. Tenemos las diferentes carbapenemasas, muestran ahí los reportes que se han venido presentando y todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y en esta gráfica tenemos que las enzimas KPC, ¿con qué más han venido acompañadas? Principalmente con BIN, con NDM y con IMP. En el caso de las OXAs, vienen más acompañadas con NDM y con BIN. Y en el caso de las NDM, vienen también con coproducción con OXA 48. Algo que nos dificulta todo esto para la detección oportuna es el acceso a las pruebas moleculares de rutina en el laboratorio. ¿Por qué? Porque siguen siendo un precio muy elevado. Tenemos diferentes plataformas en el mercado, pero su costo para implementarlo de rutina en el laboratorio no nos posibilita tenerlo eso de fácil acceso. Entonces, cada vez más surgen metodologías nuevas en donde inmunocromatografía rápida, el lateral flow, son inmunoensayos que son anticuerpos cubiertos con oro coloidal, ¿sí? Son métodos rápidos y en tiempo de 15 minutos podemos hacer la detección de estos 5 tipos de carbapenemasas aquí presentes, KPC, NDM, BIN, 848, IMP. Altamente específico, altamente sensible también. Y puede detectar coproducciones, algo muy importante. Entonces, ¿por qué la importancia de detectarse y a la vez diferenciar rápidamente ese tipo de carbapenemasa? Primero, por las pocas alternativas de tratamiento. Segundo, porque ahora los nuevos antibióticos y cada vez más las nuevas moléculas que van a empezar a llegar a nuestro país el próximo año dependen del tipo de carbapenemasa presente. En esta gráfica, entonces, podemos ver que muchas no funcionan para NDM, o algunas nuevas moléculas no sirven para KPC, otras para OXA48 no funcionan. Entonces, para dar un tratamiento efectivo a ese paciente, tenemos que diferenciar bien y especificar bien el tipo de carbapenemasa. Entonces, nos planteamos este objetivo.
El objetivo de nuestro trabajo fue implementar el ensayo inmunocromatográfico NTS Carva 5 para detección y caracterización rápida de carbapenemasis y compararlos con la metodología pues, de referencia que es PCR. Esto es un estudio prospectivo cuantitativo de pruebas diagnósticas. Nosotros recuperamos entonces un total de 48 aislamientos, 39 eran enterobacteriales y 9 bacilos gram negativos no fermentadores. A cada aislamiento entonces realizamos el ensayo de inmunocromatografía y la prueba de PCR molecular. Esta prueba, entonces un cultivo positivo de bacilos gram negativos resistente a carbapenémicos detectado por los sistemas automatizados, en nuestro caso VITEC. Para la prueba de inmunocromatografía, entonces adicionamos 5 gotas del buffer que viene en el kit en un tubo. Tomamos 3, 4, 5 colonias del cultivo, lo suspendemos en este buffer y lo mezclamos. Luego tomamos 100 microlitros y lo adicionamos en la zona de prueba del cassette, adicionamos esos 100 microlitros y hacemos la lectura a los 15 minutos. Luego le hicimos también a estos aislamientos PCR para detectar los genes BLA-NM, BLA-BIN, IMP, KPC y OTSA48. ¿Qué resultados tuvimos entonces? Todos los elementos mostraron 100% concordancia con la prueba de PCR. Sí, totalmente. 100% concordancia. Fueron 39 enterobacteriales. Estas fueron las especies especificados aquí por cada tipo de especie y el tipo de carbapenemasa detectada por inmunocromatografía carpa 5 y la PCR y cuál fue su concordancia. Tuvimos entonces mayor cantidad de Klebsiella pneumoniae productora de KPC, que sigue siendo lo más común en Klebsiella, una coproducción de KPC más NM, Enterobacter cloacii, tuvimos 6 aislamientos KPC, un aislamiento coproductor de KPC más NM, otros microorganismos que tuvimos, el Klebsiella, E. coli, tuvimos E. coli OTSA48, Proteus mirabilis, un aislamiento coproductor de NDM, Citobacter coseri, Serratia, y entre los bacilos gram negativos no fermentadores, tuvimos entonces Pseudomonas, sigue el mismo comportamiento entonces, 7 aislamientos BIM y un aislamiento KPC, y Acinetobacter baumannii, tuvimos un aislamiento productor de BIM. En total entonces, en primer lugar detectamos 36 KPC, en segundo lugar 8 BIM, NDM, OTSA48 y 2 coproducciones. ¿Cómo vemos los resultados entonces en estas pruebas de inmunocromatografía? Mira un aislamiento que es Klebsiella pneumoniae KPC, donde se marca muy bien. E. coli OTSA48, la imagen del centro, una OTSA que está detectando aquí. En el caso de NDM tuvimos Proteus mirabilis NDM, miren la raya aquí abajo, donde detecta esa carbapenemasa NDM. En bacilos gran negativos no fermentadores, entonces que tuvimos Pseudomonas KPC, miren, marca muy bien. Queda un minuto. Gracias. Pseudomonas aeruginosa BIM y en Acinetobacter productora de BIM. Coproducciones igualmente se detectan muy bien, no hay errores, no hay manchas que se puedan presentar, distingue muy bien. Y para terminar entonces, podemos implementar estas pruebas para detección rápida de estas inmunocromatografías cuando tengamos, aparte ese cultivo positivo, el perfil de susceptibilidad 18 horas más o menos, y ahí mismo aplico la prueba de inmunocromatografía, puede confirmar ese resultado. Si aplico pruebas estándar o convencionales, puedo aplicar CarbaNP a las 3 horas más o menos, hace 2, 3 horas, y luego las pruebas confirmatorias convencionales me puede abarcar hasta las 48 horas. Pero aquí no puedo, a veces en muchos casos no podemos distinguir el tipo de carbapenemasa presente. Como conclusiones entonces, esta prueba de monoensayo muestra total, completa concordancia con PCR. Constituyen unas pruebas rápidas, es de costo efectivas para detección y caracterización de esas carbapenemasas y poder así mejorar los desenlaces clínicos. Es de fácil implementación, ya vieron que se puede montar completamente fácil, muy rápido. Es una alternativa muy buena a métodos moleculares si no tenemos métodos moleculares en el laboratorio.
permite muy bien la detección de coproducciones que cada vez vemos más. Y algo aquí importante para finalizar, estas pruebas convencionales y en las cuales hemos venido trabajando, hemos hecho varios trabajos, ese uso masivo de rutina debe ser reconsiderado. Y la idea de todos estos estudios es poder hacer una modificación e incorporación de estas metodologías en las guías nacionales para poder cambiar esos protocolos y podamos mejorar la detección aquí en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Veo que no hay preguntas en el público. Yo quería rápidamente, en aras del tiempo, solo preguntarte si metieron para la validación o para la concordancia aislamientos que fueran resistentes a carbapenémicos, pero que no expresaran por PCR enzimas, o sea, para mirar cómo le va para los casos comillas negativos. ¿Incluiste algunos? En este ensayo, no, esto hace parte de otro estudio grande en donde vamos a evaluar en total 200 aislamientos, más o menos 100 productores y más o menos otros 100 no productores, o que no se vea esa resistencia, porque incluso hemos encontrado o detectamos unos hallazgos en donde por perfil, por sistema automatizado, se muestra sensibilidad y detectamos productoras de KPC, haciendo con cassette, y se confirmó esos aislamientos con biología molecular, que efectivamente era KPC y no se reflejó en el antibiograma. Esa es. Entonces, nos la quedas debiendo para el próximo encuentro. Bueno, de verdad quiero dar las gracias a todos los expositores. Muy interesante, muy variada, digamos, la presentación. Cada día hay más cosas distintas y yo sí les quiero dar las gracias. Como dice la doctora Johanna, creo que se reivindica no solo el poder compartir, así sea de forma virtual, la parte como tal científica, sino conocernos. Y creo que de aquí van a surgir muchas iniciativas, a ver todo lo que estamos haciendo. Quiero darle las gracias también al público, que me contaron que por lo menos más de 200 participantes nos estuvieron siguiendo. Entonces, se ha logrado este esfuerzo grande y quiero con esto despedir la sesión. Darle las gracias también a la doctora Johanna por acompañarme en esta presidencia de sesión, al grupo organizador, a todos los expositores y a todo el público en general, e invitarlos para que sigamos entonces entrando a las demás salas y podamos aprovechar este encuentro el día de hoy y el día de mañana. Si no es más, Johanna, creo que damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Lucía. Muchas gracias a los ponentes y a nuestro maravilloso auditorio. Los invitamos a seguir conectados.